Buenos días, mis queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a mi cocina virtual. Acá yo les traigo otra receta. Este día yo he amanecido antojada de unas deliciosas tortitas de coliflor con queso. Y miren, este día yo las voy a preparar. Aquí tengo la coliflor. Miren, es una entera. Está de un tamaño regular. No está tan grande ni tampoco es pequeña. Un tamaño regular. Voy a ocupar para las tortas de coliflor queso fresco. Usted le puede poner del queso que usted prefiera. Quiere ponerle queso mozzarella o de otra marca, no hay problema. Yo le voy a poner queso fresco. Le voy a poner pan molido, que es este empanizador, que muchos lo conocen. Yo estoy ocupando de este. Puede ocupar de cualquier marca que usted prefiera. Le voy a poner ajo en polvo, pimienta, sal, cebolla blanca, que la tengo acá, y cilantro, y un huevo. Esto es para las tortitas. Y voy a preparar un juguito de tomate. Eso es aparte, aquí tengo los tomates, y después les voy a mostrar los demás ingredientes que le voy a poner al jugo de tomate. Así que vamos a empezar con la coliflor. La vamos a partir y la vamos a poner a cocinar. La voy a partir, miren, pequeño, el tamaño que nosotros deseamos partirla. Entre más pequeño, más rápido se nos va a cocinar. Así, miren, la voy a ir partiendo y la voy a poner, ya tengo el agua hirviendo donde la voy a cocinar. La voy a lavar, la coliflor, bien lavadita, y la voy a llevar a cocinarla. Aquí tengo el agua hirviendo. Yo no le he puesto bastante, le he puesto poquita agua. Con esta es más que suficiente para que la coliflor se me cocine. Y no le vamos a poner nada, simplemente el agua, y la vamos a tapar y la vamos a dejar cocinar hasta que ya veamos que está blandita. La voy a retirar de la olla, la voy a tapar y la voy a dejar que se cocine. Los tomates que voy a ocupar para el jugo, miren, aquí yo los tengo, los he partido, los voy a poner a cocinar. Solo los dejamos cocinar como por 5 minutos, les apagamos el fuego y los tapamos y ya están listos. Voy a partir la cebolla que le voy a poner a las tortitas de coliflor. Es una cebolla pequeña blanca. Y miren, la voy a hacer así, en cuadritos bien finos. Y miren, ya la vamos a poner a sofreír. Y aquí tengo ya el sartén calentando, he agregado un poquito de aceite. Y miren, voy a poner a sofreír la cebolla. Hasta que ya la vea que está un poquito doradita, esa es la seña que va a estar lista. Ahí se la voy a mostrar como yo la dejo. La coliflor ya está lista, la he cocinado por 10 minutos y nosotros la tocamos y la sentimos ya está suave, es que ya está lista. Así que la voy a retirar de aquí, le voy a sacar el agua y la voy a poner a enfriar un poco. Y miren la cebolla, ya está lista. La veamos así doradita, pero no quemada. Solo empezando a dorar, poquito cafecita, y miren, ya está. Vean como les digo, miren cómo se redució. Se hizo bien poquita, una cebolla mediana que yo le puse, una pequeña mejor dicho. Y miren, aquí tengo los tomates, ya están hirviendo. ¿Qué hago ahora? Les apago el fuego, los tapo y los voy a dejar ahí, reservar. Hasta cuando el momento que voy a preparar el jugo. Bueno, miren, ahora la voy a poner aquí. Siempre cuando le saquemos el agua, pongámoslo en un colador para que no tenga nada de agua, esté bien escurrida. Así es que miren, ahora la voy a majar un poquito así con este triturador que tengo de frijoles para que se vaya enfriando, para empezar a preparar las tortitas bien ricas. Miren,
Ya cuando se enfríe, yo lo voy a tratar de deshacer un poquito más con la mano para que ya quede un poquito más majadita. Y bueno, voy a continuar así y ahí les voy a mostrar cuando ya se haya enfriado un poquito el siguiente paso. Ahora ya está un poquito tibia, nada más, está tibiecita. Ya voy a empezar a hacerlas. Miren, ya solo lo he apretado un poquito así con la mano. Y miren, le voy a agregar el queso, lo vamos a ir así despolvoreando. Estas son, como les dije, es queso fresco, como la cuajada, que nosotros en El Salvador la conocemos. A nosotros a este queso le decimos cuajada. Y son 10 onzas, 283 gramos. Se lo voy a agregar todo para que quede delicioso. Quesillo le llaman algunos. Quesillo le dicen, quesillo es el queso mozzarella. Uh-huh. Ajá. Si usted no puede encontrar este, puede también ponerle quesillo, que es el queso mozzarella. En El Salvador lo llamamos quesillo, tiene razón usted, sí. Y miren, esto va a ser una delicia. Sal no le vamos a agregar mucha por la razón que el queso trae sal. Y ahora sí, miren, ya le vamos a agregar la cebolla. Miren qué rico. Qué delicioso. Sí, riquísimo. Y le voy a agregar el pan molido. Le voy a agregar el cilantro. Le voy a medir para dejarle saber cuánto es. Esto, créanme, lo que le va a dar un delicioso sabor. Pero si por un caso a usted no le gusta el cilantro, no hay problema. Lo omite. No se lo pone, lo omite. Yo le voy a poner, son 2 cucharadas. Mire, 2 cucharadas de cilantro. 2 cucharadas, sí, un poquitito. Eso es como más o menos darles una idea. Un huevo. Esto le va a ayudar para que amarre muy bien las tortitas. Ahora le voy a poner esta que es tablespoon. Le estoy poniendo la mitad. Half teaspoon. Half teaspoon. Uh-huh. Le estoy poniendo la mitad de la cucharada de ajo molido, de ajo en polvo. Le voy a poner 1/4 de la mitad de la cucharada de pimienta. Y le voy a agregar, vamos a ver la sal, porque como ya tiene sal, ahorita lo que yo le voy a poner va a ser 1/4 también de la mitad de la cucharada, pero la sal que yo utilizo es baja en sodio. Y ahora sí, ya lo vamos a mezclar todos los ingredientes. Miren qué delicia esto. Wow, esto va a quedar que... Y miren cómo rinde. De una coliflor van a salir bastantes. Así es que podemos almorzar, llenarnos y nos van a sobrar. Y miren. A invitar a la familia también. A invitar también a la familia, a la mamá, a la cuñada, a la vecina. Le voy a agregar, miren, otro poquito más de pan molido. Va a ser la cantidad que le he puesto, es media taza en total. Y les quiero dejar saber que esto es opcional. Yo le puse un poquito de orégano seco. Si a usted le gusta, le pone. Si no le gusta, pues no hay problema. Yo le estoy agregando más empanizador, más pan molido, porque me ha quedado un poquito aguado. Así de que esto lo tenemos que dejar. Es a manera que lo podamos hacer muy bien las tortitas. Si no, se nos vayan a desbaratar cuando las friamos. Bueno, miren. Vieran qué delicioso está. Le puse la mitad de la cucharada. La cuchara que dice half teaspoon, half tablespoon, esa es la que le he puesto de sal. Pero la sal, eso es al gusto de ustedes. También que eso es al gusto de ustedes. Allí ya ustedes lo aprueban y ustedes sabrán si le ponen más o no. Y vamos a ir haciendo las bolitas. Primero hacemos las bolitas y ya después tortita. Las tortitas, así, mire. Las vamos a ir pasando por harina. Eso es para que amarre
amarre con el huevo, fíjense que. Miren, la vamos a ir poniendo en un plato. Ahí la vamos a ir haciendo. Y ya miren, la vamos a ir pasando aquí por la harina. Y aquí miren, yo lo que he hecho es poner un poquito de, rociarle un poquito de harina aquí al plato para que no se me vayan a pegar en el plato. Y así la vamos a ir haciendo. Miren, hasta terminarlas todas. La voy a ir poniendo aquí y ya después la voy a pasar por harina. Ya cuando ya la vaya a freír. Así es que termino y les muestro el siguiente paso. Ahora voy a batir los huevos porque yo lo voy a capear con huevo, lo voy a envolver en huevo. Y aquí tengo 4 huevos grandes, vamos a ver si nos alcanzan, esperemos que sí. Primero voy a batir las claras y después le voy a ir agregando las yemas. Miren, el huevo ya está, miren. Ya después que ya agregué, cuando ya tenía espesa las claras, yo agregué las yemas. No le grabé para no hacerles el video tan largo. Y miren, ya ahorita ya están listos de empezar es a capear las tortitas. Así es que vénganse para acá. Aquí tengo el sartén con aceite, ya lo tengo calentando. Ya solo venimos, miren, y las pasamos aquí por el huevo. Y las vamos a poner. Y miren, así vamos a ir haciendo con todas las tortitas. Miren, como están un poquito aguaditas, yo las he puesto un ratito al refrigerador para que agarren un poquito más de consistencia. Y miren, si ustedes prefieren, le pueden también poner harina. Ese pan molido que yo ocupé parece ser que no amarra mucho. Todo depende de cuál. También en vez del pan molido, ustedes le pueden poner, es harina de la que ocupamos para el pan. Le pueden poner 3/4 de taza de harina y les va a quedar un poquito más firme las tortitas para que las puedan freír. Ya las vamos volteando cuando ya consideremos que ya están cocinándose por un lado, las vamos volteando. Miren qué ricas. Y ahí las vamos dejando cocinarse muy bien por ambos lados. Miren cómo se van haciendo de hermosas. Ya van a ver qué ricas. Se las recomiendo. De verdad son una delicia. Y vamos poniendo más para irlas haciendo rápido. Miren. Y así vamos a continuar hasta que terminemos de freírlas todas. Miren. Miren qué lindas como se están poniendo. Las dejo un poquito más y a estas 3 ya van a estar de sacarlas. Y miren, ya van saliendo. Aquí las vamos a ir poniendo en un papel absorbente para que absorba el aceite, que el exceso de aceite que tiene. Y miren qué deliciosas. Miren, así de que así voy a hacer con todas. Voy a terminar de freírlas todas y ahí se las voy a mostrar. Ya terminé de freírlas todas. Miren qué hermoso. Miren qué delicia. Me quedaron bien naturales, por esa razón yo no le quise poner harina. Porque si le ponemos harina no nos van a quedar tan naturales. Es un poquito cuesta un poquito la forma cuando las preparamos, pero están más naturales así. Y miren, yo las pude hacer muy bien. Así es que en este momento voy a preparar el juguito con el que las voy a acompañar. La salsa, juguito o salsa. Miren, los tomates. Como vieron, yo los cociné. Esto le hace dar un mejor sabor.
a la salsa. Vamos a ponerlos aquí en la licuadora. Lo vamos a poner todo para que se nos licúe bien. Y aquí le voy a agregar 3 dientes de ajo, un pedazo de pimentón o chile verde, como chile como nosotros lo conocemos en El Salvador, o como le dirán en otro país, creo que le dicen chiltoma, creo que le dicen en Nicaragua, a este le dicen chiltoma, yo creo. Y este, en México no sé cómo le dicen, la verdad. Pimientos. No, pimientos, no, he escuchado otro nombre, la verdad se me ha escapado. Creo que, sí, ahorita se me ha escapado. Le voy a poner cebolla roja. Esto va a quedar muy rica la salsa, así. La mitad de una cebolla mediana. Y le voy a poner cilantro, un poquito de cilantro, y miren, 2 chiles de árbol, secos, miren, porque a mí me gusta picante, le voy a dar un poquito picante. Si a usted no le gusta el picante, no le pone. Y si le prefiere poner jalapeño, le pone jalapeño o le pone de cualquier otro chile que sea picante. Así que en este momento lo voy a licuar. Miren todo esto, yo no lo quería en mi salsa, así de que aquí lo escurrimos muy bien para no desperdiciar el tomate. Y ahora sí, mire, vamos a llevarla a cocinar. Aquí le vamos, ya le voy a empezar a agregar los condimentos. Le voy a poner achiote, o sea paprika, o del que usted tenga. Le voy a agregar orégano, un poquito. Un poquito de orégano. Le voy a agregar un poquito de comino molido, pero eso es un poquito, un cuarto de cucharadita le voy a poner. Aquí ya le vamos a dar el sabor. Le voy a poner un cubito Maggi de esto, miren, de pollo. Se la ven así un poquito, ese color es por el cilantro, pero no se preocupen. Aquí le vamos a poner paprika. Le ponemos una cucharadita o hasta que la veamos que ya tiene color. Color bonito. Y le voy a poner la mitad de un, esta es la mitad de un teaspoon, le voy a poner, es un cuarto de pimienta. Y otro cuarto de la mitad de la cucharadita de comino molido. Y le voy a poner perejil seco, este le ponemos la cantidad que le queramos poner. Esto es al gusto, un poquito. Y le voy a agregar sal. Ya el sabor, como les dije anteriormente, el sabor ya se lo vamos a dejar al gusto. Si nos gusta con más salita, le ponemos más salita. Al gusto le dejamos. Así es de que vamos a dejar cocinar la salsa, que ya muy pronto va a estar. La salsa, miren, ya está. Miren cómo quedó. Deliciosa que está. Miren, así. Yo no la quiero tan espesa. Yo la quiero así un poquito líquida. Y ahorita voy a sumergir las tortitas, pero no las voy a poner todas, nada más voy a hacer, a poner acá las que nos vamos a comer hoy para el almuerzo. Las demás las voy a ir poniendo ahí cuando ya yo las vaya a comer. Entonces las pongo un ratito ahí en la salsita para que junte, para que coja ese rico sabor. 10 minutos, ¿verdad? Sí, por unos 10 minutitos nada más, o 5 minutitos, porque ustedes ven, esto ya está cocinado. La tortita ya todo está cocinado, ya nada más necesitamos es que se calienten y que cojan el sabor de la salsa. Y ya miren, ya van a estar de servirlas. Bueno, mis amigos, llegó el momento de servirlas y las vamos a probar. Miren, qué ricura.
Yo lo estoy acompañando con un arrocito blanco, una ensalada de espinaca, pero ahí usted lo puede acompañar con lo que usted más le guste. Bueno, mis bellos amigos, miren qué delicioso. Espero que les guste mi receta. Es súper fácil de preparar y es de verdad, créanmelo, riquísimo, riquísimo. Miren, pueden acompañar, como les dije, con arroz amarillo o con lo que ustedes más les guste. Gracias, mis amigos, por ver mis recetas. Gracias por suscribirse. Y a los nuevos les doy la bienvenida. Y a los que no se han suscrito, yo les invito a que se suscriban. Es gratis, siempre activa la campanita para que no se puedan, para que no se pierdan ni un video de lo que yo semanalmente comparto con ustedes. Que Dios me los bendiga, saludos para todos y nos vemos en el próximo video. Así es que lo voy a probar y les cuento cómo está. Vamos a probarla. Wow, mis amigos, yo se lo recomiendo. De verdad, eso es una delicia. Buen provecho. Wow. Esto sí está rico. Supieran ese toquecito picante, pero bien poquito que le quedó. Esto es una delicia. Voy a dejar saber algo, mis amigos. Estas tortitas no las dejen mucho tiempo en la salsa del tomate porque se le van a poner muy aguadita y se le van a deshacer. Las pueden poner nada más en el momentito que las van a servir, solo para que se les calienten. No las dejen hervir mucho porque se les van a deshacer. Porque ustedes ven, ya todo está cocinado, los ingredientes. Así es que no necesitamos dejarlos tanto en el jugo de tomate. Gracias, mis bellos amigos. Nos vemos en la próxima. Adiós. Yo me quedo aquí disfrutándome este delicioso almuerzo.